con un alma caribeña, pero sobre todo con una hermosísima voz. Tenemos ahora al cantautor Omar Pérez Ten. Bienvenido, Omar, ¿qué tal? Hola, hola, muchas gracias por tenerme aquí esta mañana. El placer es de nosotros tenerte aquí, sobre todo con tu instrumento. Ah, mi ukulele. Tu sí. Ukulele. Gracias. Estuvimos viendo el video, ¿cómo se llama la canción, Omar? Cuando ya no estás. Cuando ya no estás, preciosa. Muchísimas Nos gracias. Sorprendió muchísimo escuchar esa voz tan melodiosa, tan limpia, como decía Denise. Y las imágenes quedaron fantásticas. Cualquiera cree gracias. Que estás en algunas playas extranjeras y estás cerquitica ahí en Boca Chica y Guandoy. O en algunas playas de esas de nosotros más exóticas. Claro. Y estaba en Guandoy. Lo que pasa es que ese lugar donde filmamos en Boca Chica es La Matica, pero es más adentro porque de lejos se ve como si fueran... Los manglares. Claro. Pero los manglares de cerca tienen una belleza muy, muy linda. Así y es. Luego en Juan Dolio también filmamos la otra parte del video. Mira, vamos a hacer un poquito de historia contigo para compartirlo con todos nuestros televidentes. ¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo te diste cuenta que querías llegar hasta donde estás? Bueno, yo empecé a tomar clases de guitarra cuando tenía 14 años. Y en un examen estaba, que solamente tenía que tocar la guitarra, estaba cantando. Y el profesor me dijo, pero... ¿Por qué tú no te pones a cantar? Y desde entonces empecé a cantar, a audicionar para coros y todo eso. Y luego conocí a un amigo que me presentó a la profesora de canto María Remolá, quien fue mi primera profesora de canto y quien me dio la confianza para seguir haciéndolo. Y luego me fui para Los Ángeles a estudiar canto profesional. ¿Te ha gustado la música desde siempre? Sí, desde siempre. Siempre fui muy musical, pero no era una decisión de que quería ser músico desde pequeño. ¿Y cómo te decidiste entonces a también escribir tus canciones? Fue algo muy orgánico porque como ustedes hablaban del friend zone y todo eso y los sentimientos encontrados, empecé a escribir poesía, de las cuales publiqué en una revista que tenía Casa de Teatro hace unos años. Y simplemente fue adaptar las letras que escribía para la poesía con música. ¡Wow! Mira, pero yo espero que ustedes no dejen perder no, ese dato que él ha tomado del friendzone. No, no, no. Vamos a hablar contigo sobre... ¿Te ha pasado esa situación? Exacto. Porque tú estás desde muy tempranito escuchándonos debatir sí, a nosotras. Pero ¿qué tú opinas como infiltrado de entre ellas? Bueno, yo considero que pasa. Pasa que uno quizás siente algo por una amiga, por un amigo, pero realmente lo mejor es mantenerse al margen, en mi opinión. ¿Tú no le recomiendas eso? No, es muy peligroso porque en ese momento, si no sucede lo que uno quiere, uno se... ¿Te ha pasado? Se guaya. Sí, uno se guaya. Nos hemos guayado muchos entonces. Sí, es muy difícil y además que uno no puede, solamente puede controlar lo que uno siente y lo que uno hace. Entonces, claro, cuando no hay control de lo que pasa, lo que pueda pasar, claro. También está el otro lado de lo que pueda pasar. Claro, si la parte buena. Exacto, si uno siente que algo puede trascender a un plano mejor, ¿por qué no arriesgarse? Entonces, esto ha sido también un tema en tus canciones, en tus poemas. Sí, sí, sí. Porque para mí es muy intrigante descifrar ese código entre las personas, de cómo uno se comunica, las olas de sentimientos que vienen y se van. Omar, a veces se queda. ¿Y cómo llegas tú al ukulele? ¿Podrías hablarnos rápidamente de qué es el ukulele y cómo tú conectas con él? Bueno, el ukulele es de la familia de las guitarras. Es un instrumento de Hawái, el instrumento nacional de Hawái. Si pudieras mostrarlo un poquito para que se pueda ver completo en cámara. Perfecto. El ukulele llegó a las islas de Hawái por los portugueses en el 1880 y simplemente se volvió tan popular entre la cultura que se volvió el instrumento nacional del país. Y para mí es un instrumento que aprendí a tocarlo solo, precisamente en California. Un amigo que es militar fue a las islas, me trajo un ukulele y simplemente me puse a aprender a Te trajo una guitarrita. Exactamente, pero el sonido es muy dulce y va muy bien con el tipo de música que hago, con el tipo de música que escribo. Que tú denominas Caribbean Soul, Caribbean el género musical Soul. Que tú así desarrollas. Es, cuéntanos de eso. Bueno,
Yo siempre fui muy influenciado por la música R&B y soul cuando estaba en la adolescencia. Entonces, para mí, la forma en que canto dice mucho de ese estilo de música. Y simplemente quería impregnar un poquito de donde vengo, que es el Caribe. Entonces, lo denominé Caribbean Soul. Hacer esa mezcla de ritmos que se puedan apreciar y que vayan tan acorde con tu voz realmente. Exactamente. Porque no... Fue muy orgánico como se dio todo lo de la música y el estilo de música que hago. Es muy diferente tocar una guitarra acústica, porque eso parece como una guitarra acústica pequeña. Exacto. ¿Hay mucha diferencia entre tocar una guitarra y el ukulele? No hay mucha diferencia. Si uno sabe tocar guitarra, se le hace mucho más fácil aprender a tocar otro instrumento de cuerdas. Pero simplemente los espacios son un poquito más pequeños. O sea que hay que hacer un esfuerzo mayor en ser más preciso en los acordes y todo eso. Sí, porque tenemos casi el instrumento del tamaño de tu brazo. Claro, para él. Exactamente. Omar, sabemos que ya tú tienes tu producción, se llama O Mayúscula. ¿Dónde podrías hablarnos sobre ese álbum y dónde podríamos nosotros poder disfrutar de él? Claro que sí. Bueno, ustedes no sé, pero a mí ya me dejaron mi CD aquí. Yo voy a traer CD para todas. Pero el álbum surgió simplemente porque estaba escribiendo canciones y armé esa pequeña colección de canciones y dije, ¿por qué no hacerlo un álbum? Y empecé a grabar canciones entre amigos. Jalé a un amigo que tocaba el piano, otra amiga que tocaba el violín. Vinieron músicos profesionales a tocar la batería y el bajo. Y simplemente armamos todo lo que era la producción. Yo hice todas las voces en el álbum. Y el álbum está disponible en todas las tiendas digitales, como iTunes, Amazon, Google Play, Spotify. ¿Cuántos temas tienes ya? El álbum es un EP de 5 canciones. Y ¿experiencias vividas las 5? No todas. Las canciones a veces uno las escribe por, como dije, querer descifrar un sentimiento que uno puede identificar en muchas personas o en muchas relaciones, y simplemente es tratar de poner palabras a eso que uno ve. Para aquellos que se preguntan, el significado de O mayúscula es tu nombre en mayúscula. Vamos a escucharte un poquito porque nos encanta conversar contigo, porque queremos escucharte. Esa voz. Muchas gracias. Esta canción se titula ¿A dónde? Y fue la primera canción que escribí. Yo no sé qué hacer ahora que no te tengo aquí para hacerte muy feliz. Yo me muerdo los labios. ¿A dónde fueron esos labios? Donde morí y volví a nacer. ¿A dónde fue tu corazón? No sé. ¡Wow!
Precioso, precioso. Me encanta la canción y de verdad que el timbre de voz es espectacular. Precioso y el sonido. Para quedarnos como el programa entero contigo aquí. Claro que sí. Entre ellas con Omar. Omar, ¿has tenido conciertos actualmente o tienes previsto algún concierto? Bueno, vienen conciertos este mes de junio. Para que estén pendientes, pueden entrar a mi página omarperesten.com. Tuve conciertos el mes pasado, el mes de mayo, que acaba de terminar. Estuve en Casa de Teatro el 17 y el 31 de mayo, con dos conciertos de mi gira de primavera, que empezó en Los Ángeles, luego en Nueva York y terminó acá, en Santo Además, Domingo. Además, te has presentado también en el Hard Rock Café. Así que es. Nos estuviste comentando. Y ya próximamente, las personas que quieran pues saber dónde te estarás presentando en el mes de junio, ya este mes. Este mes, sí. Así es. Las, aparte de tu página, en las redes sociales, los que quieran seguirte, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden seguirme en las redes como Omar Pérez Ten, arroba Omar Pérez Ten, T-H-E-N. Y ahí pueden encontrar toda la información, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook también. Un placer para nosotras haber conversado contigo y escucharte sobre todo. Preciosa voz, te deseamos muchísimos éxitos. Para estar feliz el día entero. Claro que sí, como con este clima, como está ideal. Me hizo el día. Nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa, regresamos con más luego. Vienen a mí tantos recuerdos.